Egunon berriz ere, Win Europe azoka honen azken jardunaldian, hirugarren jardunaldian, dakizuenez, energiaren euskal erakundeak ipinitako estan honetatik, hemen protagonista diren eta izan diren enpresekin hitz egiten ari gara. Horietako bada, Alerion, bere kontseilari delegatua dugu gure artean, Oier Peñagarikano, egunon Oier. Egunon. Zer moduz egun hauek, neka-neka eginda honezkero? Bai, neka-neka eginda, baina ondo, osondo funda, jende asko etorri da, eta, bueno. Vosotros ofrecéis soluciones de drones inteligentes para inspecciones de infraestructuras, de hecho os definís como guardianes aéreos de la energía renovable. ¿En qué consiste la propuesta de valor que aportáis a este sector? Sí, al final pues, un componente crítico de los aerogeneradores son las palas. Y las palas pues, al final son superficies largas, hoy en día ya llegan a más de 100 metros y bueno, pues hay que revisarlos metro a metro. Y cada pala puede tener hasta más de un kilómetro de superficie. Entonces, lo que hacemos, vamos con el dron, se van tomando imágenes y luego esas imágenes se procesan con una inteligencia artificial para detectar daños de hasta 2 milímetros. Aunque 2 milímetros suene poco, significa que por dentro puede estar rompiéndose la pala, ¿no? Entonces, lo que hacemos es detectar de manera prematura daños que pueden llegar a ser importantes para que lo puedan reparar. En las entrevistas que hemos mantenido estos días hemos escuchado una y otra vez que el mantenimiento de los parques es una cuestión clave para luego garantizar la sostenibilidad de la cuenta de resultados. Sí. ¿Qué ventajas tiene la gente que cuenta con vuestros servicios en ese sentido? Al final, por una parte hacemos las inspecciones de manera muy eficiente, muchas inspecciones al día, con parada de máquina mínima, es decir, pues que no se pierde producción. Y luego pues, los resultados que obtenemos son muy fiables, es decir, nosotros nos centramos en dar un servicio de calidad, hacer las inspecciones con mimo, hacer el análisis y los informes con mimo y no solo al cliente decirle, oye, tienes un daño aquí, sino que explicarles lo que implica, ¿no? Vale, tienes un daño aquí, lo tienes que reparar, cuándo reparar, por qué y cómo afecta estructuralmente al aerogenerador, ¿no? Intentamos dar una visión más holística a cómo está el estado de su infraestructura. En la actualidad, Alerion, ¿en qué ámbitos geográficos está trabajando? Hemos hecho proyectos en todo el mundo. El último proyecto que hicimos fue en Taiwán. El año pasado hicimos proyectos en países como Kazajistán, Kenia, Chile, México, pero sobre todo en Europa. España y Portugal y Francia son mercados fuertes para nosotros. El año pasado empezamos a trabajar en el mercado offshore, en Alemania, y este año ya vamos a empezar en el mercado onshore, en tierra, también en Alemania, Bélgica, Irlanda, entonces, pues bueno, por toda Europa sobre todo, pero podemos actuar en cualquier punto del mundo. Uh-huh. Me imagino que vendríais a esta feria con unas expectativas, con unas previsiones, y ahora que está a punto de terminar, quedan unas pocas horas, ¿qué valoración hacéis? Es una valoración muy positiva, o sea, al final pues te reencuentras con la gente que no has visto durante mucho tiempo, con clientes que igual, ¿no?, sobre todo a raíz de la pandemia, que no conocías en persona y solo conocías telemáticamente, y en estrechar esos lazos, en crear esos vínculos, ¿no? Porque al final el servicio que ofrecemos es un servicio de confianza, ¿no? O sea, que el cliente tiene que sentirse cómodo que nosotros pues, al final le diagnostiquemos de manera adecuada, ¿no? Y eso requiere pues, crear esos vínculos de confianza y para eso pues, ha sido muy positivo, la verdad. Oier Peñagarikano, CEO de Alerion, un placer charlar contigo y que tengáis muchísima suerte en los próximos años, que vayáis creciendo y que desarrolléis muchos más proyectos. Eskerrik asko. Mil esker.